Lo vuelvo a presentar, mi nombre es Sergio Puente, soy licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires. Trabajo vinculado a la industria deportiva desde hace 10, 12 años, desde fines de 2004. Y desde 2007, eso de owner también me sonó como pomposo, soy el fundador y director de ADE, que es una plataforma de relacionamiento y comunicación que se desarrolla en la industria deportiva nacional, ¿sí? Nuestro foco es la industria deportiva nacional. Estamos convencidos quienes hacemos esto que es lo suficientemente rica como para desarrollarnos y tener un trabajo más que agradable dentro de esa industria. Y vuelvo al momento de la convocatoria de esta charla. Me puse a investigar un poco sobre esta clínica. Es la 19ª edición. Para mí es mi primera experiencia. Entonces, estuve chusmeando un poco quiénes eran los asistentes. Vi que eran todos entrenadores o la mayoría. ¿Hay alguien que no sea entrenador, que no venga que no sea entrenador o cuerpo técnico de básquet? Bien, me queda clarísimo. Entonces, buscando un poco qué valor le podríamos agregar a esta charla, planteé este disparador, ¿no? La mejor red social. ¿Alguien se anima a decirme qué red social utiliza habitualmente en su trabajo, cotidianamente? No tanto en la parte personal, ¿no? Sino para trabajar. ¿Qué red social utiliza? ¿Alguien que quiera contar? Twitter, dice Víctor de Venezuela. Estuvimos cenando ya. ¿Alguien más? ¿Estamos todos dormidos? ¿Cuál? Twitter, dice Sepo. Perfecto. Twitter, Facebook, Instagram, ¿alguna de esas? ¿Sí? Bien. ¿Más social? Bien. Entonces, hoy mi idea es plantearles, en virtud de nuestra joven experiencia de 10 años, imagino que todos ustedes tienen más tiempo dentro de esta industria, ¿cuál es para nosotros la mejor red social, la que hay que desarrollar, a la que hay que dedicarle más tiempo, más recursos? Y qué es la que más tenemos a la vista desde hace un montón de tiempo, pero muchas veces o no la usamos sistemáticamente o no la planificamos. Entonces, revisando un poco la convocatoria de esta primera jornada, que habla de actualizar y gestionar equipos, busqué una definición de equipo, encontré unas cuantas y me gustó esta. Soy un grupo de personas que juega unido en una competición o en un juego. Pero como muchas veces las palabras no grafican del todo bien, dije, bueno, voy a buscar una foto que represente o que a mí me haga pensar en un equipo. Y encontré esta. ¿Alguien sabe, mirando esta foto, de qué se trata? ¿Alguien imagina qué es esto? ¿Nadie o estamos medio tímidos todavía? Los chicos que hacen la torre, excelente. Sí, es eso. Los chicos que hacen la torre. ¿Sabes en dónde? ¿En qué parte del mundo hacen la torre esos chicos? No importa, ahora lo vamos a ver. Pero bueno, lo que quería mostrarles ahí es que se puede hablar mucho de equipo y me imagino que ustedes tendrán más definiciones y más teoría y que pondrán en práctica, desde luego por su trabajo, infinidad de cosas para formar un equipo. Y para lograr que ese grupo de gente funcione como equipo, ¿sí? Ahora, toda esa gente que está ahí se habrá convocado ¿cómo? ¿Habrá llegado por un grupo de WhatsApp o habrá llegado por una página web? Pudieron haber llegado de diferentes maneras, pero lo que vemos ahí es que todos le están poniendo el cuerpo a la situación. Todos están compenetrados en algo en común y bastante compenetrados por lo que se ve. Y como el otro concepto que les quería mostrar y que dispara esta charla es el de red, busqué también una definición para red. Encontré también un montón, hablaban de redes de pescar, de redes textiles, de redes vinculadas a lo ilícito, sobre todo. Pero me gustó esta, un conjunto de personas distribuidas por varios lugares y que buscan un objetivo en común. Y al igual que con la definición de equipo, dije, bueno, vamos a buscar una foto que grafique y que nos muestre un poco más qué es esto de la red.
Y encontré esta otra, que también es de los chicos que hacen castillo en algún lado. Y la verdad que acá me empiezo a meter en lo que les quiero contar, ¿no? Más de una vez escuché, y ustedes también lo deben haber hecho, que de cada charla o de cada presentación, con que nos llevemos uno o dos conceptos claros, es más que suficiente. Así que yo encontré esa foto de red y me encantó porque vuelve a lo mismo. No me habla de una red virtual, no me habla de objetivos que se discuten o de cosas que se discuten por un hashtag. Ahí se armó una red para que suceda algo concreto y se le pone el cuerpo, se le ponen los brazos y se empuja y las cabezas van todas en función de ese objetivo. Y no es ni más ni menos que una red humana. Recién tomamos un café con Horacio y él me contaba de los orígenes de la liga y demás. Y coincidíamos en que las mejores redes sociales siguen siendo las redes humanas. Es decir, muchas veces nosotros estamos, y de hecho yo recién estaba antes de empezar a hablar, estaba viendo qué pasaba en Twitter y viendo qué pasaba en otras redes. Y son cosas que nos pueden distraer, nos pueden servir para comunicar. Está buenísimo que nos pongan likes y demás. Pero las redes humanas, a mi criterio y por experiencia en estos años dentro de la industria deportiva nacional, siguen siendo las más importantes, siguen siendo las que hacen que las cosas sucedan y las que nos presentan los mayores desafíos y nos hacen alcanzar los mayores objetivos. Entonces, volviendo a esos chicos que hacen castillo en algún lado, vemos que esas redes humanas pueden prepararse y alcanzar objetivos más chicos, pero también pueden alcanzar objetivos gigantes. Gigantes. Para que eso suceda, esa red de brazos que ustedes ven ahí se llama piña. Y de la piña puede participar cualquiera, hasta un turista que anda pasando por ahí y le gustó, va y se presenta. Esto sucede en Cataluña. Yo tuve la oportunidad de viajar por primera vez a Cataluña, a no solo a Barcelona, sino todas esas. ¿Alguien conoce de esto? ¿Estuvo presente alguna vez? Se llaman colias castelleras, ¿sí? Nuclean todo lo que es tradición y la catalanidad más pura de todas esas ciudades que rodean a Barcelona como satélite, que son Sabadell, Terrassa, Matarona y demás. Y la verdad que ahí, cuando pensé cómo graficar un equipo, un trabajo en equipo, una red humana, se me vino a la mente esto y me pareció lo más gráfico. Ahí no hay puntuación, no hay un ranking de colias castelleras. Todo esto sucede en la fiesta mayor de Barcelona o en la fiesta de cada una de esas ciudades. Para los turistas puede ser una cosa de color, pero la realidad es que detrás de cada una de esas colias hay un montón de organización. Hay un cap de colia, que sería alguno de ustedes, el entrenador. Los demás abajo hacen mucho ejercicio físico, porque imagínense el peso que tienen que soportar. Hay diferentes castillos, ¿sí? Estos de camisa malva, como le dicen ellos, la violeta clarita, son los Minions de Terrassa, una ciudad de 100.000 habitantes a 50 kilómetros de Barcelona. Y que los de abajo son los más fuertes, pero los chicos que coronan el castillo, que muchas veces se caen y se dan porrazos grandes, y llegó a haber muertes incluso, son chicos de 5 o 6 años. Desde los 5 o 6 años adoptan esta tradición, suben hasta ahí arriba, muchas veces se caen, y toda una vida la pasan trabajando en equipo en esta red humana. Y transmite tradición, y transmite compañerismo, y transmite compromiso, al igual que imagino que lo hacen ustedes en sus equipos en los cuales dirigen. Entonces, esta primera partecita de la charla, mi objetivo era contarles que para nosotros la mejor red social sigue siendo la red humana, que se puede materializar de muchas maneras y que a mí me pareció interesante mostrarlo así. Y saltando un poco ahora a lo que nos nuclea, que es la industria deportiva, en mi caso particular, empiezo el vínculo con el básquet como aficionado hace unos años, soy hincha y socio de San Lorenzo de Almagro. Entonces empezamos a ver cómo San Lorenzo competía y perdía allá por el 2010 en la B Metropolitana y no podía ascender, y para que metan un triple era una tortura. Hoy la realidad es otra y podemos
Imagino que cada uno de ustedes tendrá su valorización sobre cómo llegar a la liga y obtener resultados. Pero bueno, nos movemos en la industria deportiva, ¿sí? Una industria donde esta segunda parte de la charla, la primera con que se lleven la idea de las redes humanas, para mí es más que importante. Esta segunda parte de la charla, lo que busca o mi objetivo es mostrarle a todos ustedes que habitan el mundo básquet, básicamente, la cantidad de oportunidades que representa o que tiene nuestra industria deportiva nacional para desenvolverse y crecer desde su rol dentro del básquet hacia otros lugares. Todos sabemos que el deporte y sus valores son un terreno absolutamente fértil con el cual todos se quieren nuclear, sean empresas, organizaciones, instituciones. Tiene barreras de entrada muy bajas, con lo cual el primer impulso de una empresa, de un medio, de una organización, cuando quiere darse a conocer, es vincularse con el deporte. ¿Por qué nosotros, que ya estamos dentro de la industria, no podemos recorrer el camino inverso, ¿sí? Ir desde nuestro rol dentro de un equipo de básquet, de un cuerpo técnico, de una organización vinculada al básquet, ir abriendo nuestro panorama y mirar todo lo que tenemos a nuestro alcance por ser miembros de esta industria deportiva. Y esta industria de la cual nosotros formamos parte no solo genera pertenencia, sino que construye vínculos duraderos, se puede ir creciendo dentro de esto. No sé cuánto sabe Cepo de nosotros, pero desde el año 2010 trabajamos con la organización Bahía Basket y a Bahía Basket llegamos a través de uno de sus sponsors y a ese sponsor llegamos a través de un dirigente deportivo y la rueda va hacia atrás, hacia ese año 2004 que les conté, que empezamos haciendo un torneo de exhibición de tenis en Tandil con Gaudio, Chela, Zabaleta y Mónaco, donde nos fue malísimamente mal en lo comercial. Gaudio era campeón de Roland Garros a mitad de año, lo llevamos a diciembre a Tandil y no fue mal. Solo nosotros pudimos hacerlo, pero bueno, lo logramos. Pero en esa experiencia donde transportamos botellas de agua, hicimos estructuras tubulares, construimos una cancha de tenis nueva para un club de Tandil, lo conocí a Dani Jakubowicz, que era el productor de torneos y competencias que transmitía ese torneo de exhibición. Y esta industria deportiva te va haciendo crecer a medida de tu proactividad, es decir, ustedes siendo miembros de un cuerpo técnico o de una institución de básquet, imagino que tienen una serie de conectores a su alrededor, a través de los cuales pueden ir, si son proactivos y se lo planifican, pueden ir creciendo y llegando a lugares insospechados. Nosotros, esto que veían acá es un desayuno de la industria deportiva, los empezamos a hacer en el año 2012, convocamos diferentes oradores y convocamos 25 o 30 miembros de esta industria, sean profesionales de federaciones, de asociaciones, atletas de élite y demás, para hacer puestas en común. Eso es lo que mejor hacemos, puestas en común. Entonces vino a estos espacios, vino la Asociación Argentina de Golf. Vino la Fundación Bacigalupo, la Fundación Fútbol para el Desarrollo, el Comité Olímpico Argentino, hace poco el último que hicimos y en el cual estuvo Horacio, entre otros asistentes, vino la gente de la Liga Nacional de Básquet a contar su plan estratégico de 4 años. Este otro formato de eventos, en el cual está Matías Lamens y también vino Horacio Elizondo y hace poquito hicimos uno con Claudio Marangoni. Apunta más a un perfil de gerentes de empresas que se vinculan con el deporte, en la cual proponemos un orador de interés en un espacio donde comemos y charlamos sobre la industria y se llevan un contenido de interés y a nosotros nos sirve para mostrarnos. Y este otro espacio, que lo empezamos a hacer el año pasado, que lo pueden ver en gestionideporte.com.ar, es una jornada anual. La jornada de día completo, donde reunimos 120 profesionales de la industria, bajo esas dos palabras claves, gestión y deporte. Deporte ya todos ustedes lo tienen más que claro, son profesionales. Gestión para nosotros es la palabra clave. Ni este evento, ni este evento, ni este otro realizado en la Facultad de Derecho en la UBA cuentan con un mega presupuesto detrás, ni con una mega organización detrás que los hagan posible.
cuentan con un equipo de gente, una red humana que sabe crecer, sabe escalar y es muy creativa a la hora de proponer agenda y convocar profesionales. Eso es lo que en esta segunda parte de la charla les quiero contar, ¿no? Es decir, no hace falta, todos nosotros en nuestras organizaciones, algunos más, otros menos, debemos tener posibilidades en cuanto a recursos, en cuanto a presupuesto y demás. Pero siendo, planificando las acciones que queremos hacer, teniendo en claro un objetivo para qué las queremos hacer, se pueden lograr cosas que en nuestro caso, hace 8 años atrás, eran realmente impensadas. Esto lo voy a desplegar todo y ahora les voy a contar un poquito más de qué se trata. Les decía, mi vínculo con la industria deportiva arranca a fines del año 2004, pero anteriormente yo estaba muy vinculado a lo que era la tecnología, empresas de tecnología, medios de tecnología y demás. Por esa época, en los 90, había un medio de tecnología, que lo menciono porque realmente marcó toda una época y generó un producto muy sencillo, pero que con el cual se presentaba en todos lados. El medio se llamaba Convergencia Telemática y lo que empezó a hacer, en ese momento la vedette del mercado era una exposición en la rural que se llamaba ExpoCom, donde estaban las telefónicas, los proveedores de acceso a internet y demás. Convergencia Telemática empezó a hacer un mapa de la industria de las telecomunicaciones en la Argentina. Entonces, este slide, que es sencillo, apunta un poco en esa dirección, a lo que les decíamos antes. Imaginar desde su rol, o pensar primero desde su rol, la cantidad de organizaciones que conforman la industria deportiva nacional. Porque si tenemos claro, indudablemente fuera de este esquema deben haber quedado otras organizaciones. Pero me parece que este es un mapita que puede representar bastante bien todas las organizaciones y todas las oportunidades que se pueden generar en esta industria. Tenemos desde grandes marcas que comunican a través del deporte, con las cuales nosotros nos podemos vincular desde nuestro rol en una institución o como profesionales independientes, ¿sí? Todas las marcas que quieren asociarse a esos valores verdes, positivos que tiene el deporte. Todo lo que son los proveedores propios de la industria, de proveedores de indumentaria, de equipamiento y demás. El universo infinito que representan los medios de comunicación, los más tradicionales, televisión, radio, diarios y desde luego todos los que han aparecido con el desarrollo de internet y las tecnologías. Dentro de la industria tenemos grandes sectores que no paran de crecer, ¿sí? Después vamos a charlar del básquet, si es un sector que no para de crecer o cómo está, pero lo que es running, fitness, wellness, toda esa industria del bienestar, de los spa asociados no solo al cuidado de la salud, sino también al entrenamiento y a la vida sana. Tenemos los clubes, acá ejemplificados con un club de básquet, uno de fútbol y el de la banderita alemana, que representa ese club alemán con origen deportivo, pero que desde hace un tiempo a esta parte, ese tipo de clubes tiene una función más de relacionamiento y social que deportivos. Las asociaciones, con todas esas que ustedes ven ahí, con todas las que nuclean al básquet, ¿se ve bien o más o menos? El deporte de alto rendimiento, velan por el deporte de alto rendimiento en nuestro país, el Comité Olímpico Argentino y desde hace unos años el ENARD. Todas las áreas de gobierno, a nivel municipio, provincial y nacional, que también son un lugar interesante. Los sindicatos, una cantidad importante de consultoras, a partir que la industria se va desarrollando y va creciendo y va teniendo más demanda y más seguimiento, aparecen auditorías contables, aparecen más trabajo de abogados en contratos y demás. Una cantidad importante de otro tipo de agencias que se vinculan no solo a las empresas que acompañan al deporte, sino también a los clubes, agencias de marketing, de prensa, de medios para pautar en los diferentes medios, agencias comerciales, organizadores de eventos como C Positivo y Atevara que hacen hoy esta organización, pero también
que yo ahí pusimos Asociación Ñandú como un ejemplo de un gran evento de los 21K y los 42K en la ciudad de Buenos Aires. La parte de capacitación me parece que es un elemento muy importante hoy día. Cuando nosotros empezamos con esto en 2007, no existía la oferta de capacitación para los profesionales que se quieren vincular con la industria deportiva que existe hoy. Hoy tenemos, ahí está ejemplificado lo que es el Instituto Ferrocarril Oeste, que volvió a abrir sus puertas el año pasado, y la Facultad de Derecho, que tiene algunos seminarios. Pero después está la Universidad Nacional de San Martín, el SEADE, ahora hay otro curso que abrió Económicas de la UBA. Es decir, los profesionales para llegar a ser dirigentes o para desenvolverse de manera autónoma dentro de la industria, hace unos años no contaban con todas estas oportunidades para capacitarse. Todo lo que es el tercer sector, ¿sí? Las fundaciones y demás. Ahí pusimos la Fundación Bacigalupo, la de Manu y la Fundación FUDE, que es Fútbol para el Desarrollo. Y después todo un universo interminable de empresas, proveedoras también, que no son estrictamente proveedoras de indumentario o equipamiento deportivo como las primeras, sino que se vinculan desde otros sectores afines. Seguramente ha quedado mucho fuera, pero el objetivo de este ejercicio es que yo imagino que ustedes en su día a día de trabajo piensan en el básquet, en el equipo, en los traslados o no, según como sea la organización, en cosas absolutamente pertinentes en el básquet. Pero me parece que es un lindo ejercicio este como para pensar todo lo que involucra a nuestra industria y todas las oportunidades que se pueden generar. Entonces, bien, tenemos ese universo de organizaciones. Pero también esas organizaciones están formadas por seres humanos como nosotros. Y en este ejercicio de seguir imaginando conectores para llegar a nuestros objetivos, identificamos, yo acá puse en tres diapositivas, van a ver, puse una serie de actores que conformamos la industria deportiva y que seguramente hay muchos más, pero que pueden ser claves a la hora de planificar nuestro año. Tenemos los deportistas profesionales, los dirigentes, los profesionales rentados del club, ¿sí? Eso apunta un poco a lo que es la parte administrativa del club, que parece hoy una discusión ganada, es decir, que todas las organizaciones tengan un staff profesional que vela, digamos, que está encima de las funciones administrativas del club. Parece una discusión ganada, yo creo que no lo es todavía. Algunas organizaciones trabajan muy bien, otras ni siquiera se lo plantean y siguen siendo los mismos dirigentes los que intentan hacer toda esta función. Los hinchas, socios y aficionados, entrenadores y cuerpo técnico, todos ustedes. Nada, una ayuda a memoria como para repasar. Directores, gerentes de empresas, dueños y empleados de empresas proveedoras, todos conformamos la industria deportiva nacional, profesionales, empleados, todo lo que es el área de gobierno, hay subsecretarios, hay secretarios, todos sus equipos de trabajo. ¿Esto a qué apunta? Primero, visualizar la cantidad de organizaciones que conforman la industria y después la cantidad de personas, de seres humanos con las cuales nosotros podemos relacionarnos si tenemos claros los objetivos que perseguimos y hacia dónde queremos crecer. Y habiendo dicho todo esto, la segunda cosa que me gustaría que rescaten de esta charla o de este contenido que les vengo a proponer es que en estos 8 años de trabajo como ADE no hemos hecho otra cosa que ratificar que hay una cosa que es clave a la hora de plantear un acuerdo, de imaginar sinergias y demás. Algo que parece muy obvio, muy simple, pero que si uno lo planifica, lo sistematiza y tiene en claro por qué lo hace, genera muchos más resultados que haciéndolo de manera espasmódica. Y es ni nada, no es nada más ni nada menos que esto, que lo encuentro cara a cara. Y volvemos a lo que le decía antes. Está buenísimo el Twitter, está buenísimo el Instagram, el Facebook, LinkedIn es una red muy buena en cuanto a lo profesional. Pero el encuentro cara a cara sigue siendo el que es determinante para nosotros, para mí por lo menos. Eso que ven ahí
Es un gerente general de empresa con la cual trabajamos mucho, jugando al tenis de mesa, al ping-pong en un evento nuestro. Llegó porque quería escuchar un contenido de interés, conocer gente de la industria y se encontró con una mesa de ping-pong. No la compramos la mesa de ping-pong, trabajamos con un proveedor de mesa de ping-pong que nos presta la mesa de ping-pong. Es decir, ustedes van a ver en AD que es una organización que crece en virtud de su proactividad y de los equipos que arma y de las ideas que se van desarrollando. Y bueno, ejemplos también, encuentros cara a cara pueden ser desde el tomar un café con la persona que imaginamos que nos va a contratar o que nos puede ligar con tal club, que lo podemos hacer una vez cada tanto o lo podemos hacer de manera sistemática y regular. Es decir, uno, la simple acción de tomar un café con gente que uno imagina que le puede abrir puertas o generar nuevas oportunidades dentro de la industria, hasta esa acción sencilla puede estar planificada, una por mes, una por semana, qué sé yo, lo que sea, se puede planificar. Y después eventos donde se llega a varios interlocutores, ¿no? Desayuno de trabajo, jornada de capacitación, eventos, jornadas de coaching. Esto que ven acá es nuestro cierre de año del año pasado. Hicimos una acción muy sencilla, también pensada en función de varios actores y que resultó muy bien para fidelizar a las marcas con las que trabajamos y para mostrarles un espacio distendido y de relacionamiento a las marcas con las que todavía no trabajamos. Cerramos el año jugando al fútbol en Ferrocarril Oeste, las remeras son penalti, las puso penalti, el club lo puso Ferro, organizamos. En virtud de otras experiencias que habíamos tenido donde nos invitaron, a nosotros nos habían invitado a cerrar en 2013 el año en otra institución, y la verdad es que se fueron tres personas desgarradas porque no hubo un profe que hizo una entrada en calor. Para hidratarnos un vasito de agua teníamos que bajar unas escaleras, ir hasta el vestuario. Cerramos comiendo un poquito de sushi, unas cosas de McDonald's y unas cosas. Y cuando nos íbamos, nos habían dado una pechera de una marca que no voy a decir cuál es, y nos dijeron que la teníamos que devolver. La verdad que fue una experiencia rara, ¿no? Entonces nos juntamos con la gente de Ferro y dijimos: pongamos un profe que nos haga una entrada en calor, así no se van a los 20 minutos tres personas desgarradas. Pongamos dos cooler con hidratación, que no cuesta nada, al lado de la cancha. Tengamos remeras que se puedan llevar de obsequio. Indumentaria, el campo, la organización, y cerremos con un gran asado de camaradería, que es lo que nos gusta a todos, un viernes a la mañana de diciembre, y así se generó una acción. La verdad que nada más que gestionándola, ahí intervino un equipo de gente grande, para organizarlo fuimos 20 o 25 personas, pero bueno, se generó. Y esto es lo que les decía antes, si uno tiene en claro si uno tiene claro por qué o hacia dónde quiere extenderse esto dentro de esta industria, quizás algunos de ustedes se quieren vincular con medios de comunicación, otros quizás quieren comunicarse con otro tipo de instituciones que no sean básquet, otros quieren quizás ir más allá con el vínculo con alguna federación, asociación y demás. Volvemos a lo que decíamos antes, la idea de planificarlo anualmente, ponerlo en nuestra planificación, ya sea bajo nuestro rol dentro de la institución que trabajamos o simplemente en nuestra grilla de planificación anual, agregar un ítem que sea relacionamiento, planificarlo, entender si podemos hacer una acción o una actividad mensual, capaz que es mucho, se tienen que hacer tres en el año, cuatro, lo que sea. Planificarlo, imaginar esas acciones, asignarle un presupuesto, ¿sí? Parece una cosa de manual, pero capaz que todos ustedes lo hacen en la parte deportiva de sus clubes. Yo lo que les estoy proponiendo es que lo hagan también en su desarrollo profesional, como profesionales. Planificarlo, dotarlos de un líder de proyecto, que por ahí somos nosotros mismos, o por ahí delegamos eso en alguien que nos acompaña, y facilitarle los recursos. ¿Para qué? Para lograr realizar la convocatoria en estas acciones, registrarlas, algo fundamental. Si vamos a hacer un desayuno de prensa, un cierre de año, lo que sea, registrarlos. Quizás ese registro en foto o video queda para nosotros y se usa más adelante.
o quizás sirve para comunicarlo dentro de nuestra organización o hacia afuera. Lo que ven ahí también es otro objetivo, otro logro de ADE, a partir del vínculo con Horacio y con la Liga y demás. Tuvimos presencia en semifinales de Bahía Basket y San Lorenzo en los LED, y en los partidos de la serie final entre la Unión de Formosa y San Lorenzo, y con la Liga Nacional de Básquet estamos en un vínculo pensando, imaginando más acciones para ustedes como profesionales y para las empresas que acompañan al básquet. ¿Sí? Y lo más importante de todo esto, una vez que uno tomó dimensión de la cantidad de oportunidades que presenta esta industria, la cantidad de organizaciones, la cantidad de actores que componen todo esto, lo planificamos, para nosotros lo más importante es sostenerlo en el tiempo. Si uno sostiene en el tiempo las acciones que imagina, más tarde o más temprano, los objetivos se van consiguiendo. Eso que ustedes tienen en sus manos, la edición 24 de nuestra revista D. La revista D fue el disparador de nuestra plataforma. Llega un mailing de 5.000 profesionales dentro de esta industria, ensobrada y etiquetada, va al escritorio, no se vende en kioscos ni demás. Un esfuerzo muy grande, un producto que no sé cuántos de ustedes conocen, pero que es un producto muy caro de realizar, y que hacemos con una imprenta muy amiga, que es la de la familia Calabria, del ex árbitro Ricardo Calabria, con cual nos une San Lorenzo de Almagro, nuestro club de pertenencia. Y en ese recorrido donde ustedes vieron pasar a Bahía Basket, a Juan Pablo Barqui, a Manu y demás, en agosto estamos viajando acreditados como prensa por el Comité Olímpico a los Juegos Olímpicos de Río 2016. Si alguien me lo planteaba hace 8 años atrás, era una utopía. Y hoy es una realidad. ¿Contamos con grandes presupuestos? No. ¿Contamos con grandes estructuras? Tampoco. Lo que hicimos fue tejer redes humanas, saber rodearnos, trabajar en equipo, y lo que entiendo que es clave, por lo menos de lo que hace ADE, es poner el foco en la industria deportiva nacional. Yo veo que aparecen muchos actores que se autodenominan como el Sport, Latam and Business y no sé qué, y la realidad es que a mí me parece que la industria deportiva nacional, y si todos tomamos conciencia de eso, hoy está tan desarrollada que tiene oportunidades infinitas para todos nosotros. Entonces, lo mismo, dos conceptos. La formación de redes humanas, la mejor red social, a mi entender, sigue siendo la red humana, y esto de planificar en el tiempo acciones. Y acá vamos a una segunda parte de la charla, que se la comenté a Sebastián ayer cuando veníamos del aeropuerto, y hace 2 minutitos a Horacio. Hace poco me dijeron esa frase: se aprende de otros y con los otros. La realidad es que yo no me podía permitir venir hoy acá, tenerlos a todos ustedes enfrente y no llevarme conocimientos de ustedes. Acá les pido que dejemos la timidez de lado y participemos, porque yo en la siguiente diapositiva les voy a proponer un disparador que está muy en boga hoy, ¿no?, en el mundo básquet. Que no quiero plantearlo como una definición de nada, simplemente como un tema. Les decía que yo soy de San Lorenzo y hace años se planteó esto de la Vuelta a Boedo. Entonces, la Vuelta a Boedo, muchos dicen, es llevar el estadio de fútbol a la Avenida de la Plata y jugar de vuelta al fútbol ahí. La realidad es que cuando se planteó, también había un hashtag que decía la Vuelta a Boedo, qué sé yo. Con el paso del tiempo nos dimos cuenta que era mucho más que eso, no era una cancha. Cuando se desarma el Estadio Viejo de San Lorenzo, lo peor que pasó fue que se rompió todo el entretejido social de lo que sucedía debajo. Se fueron las bochas, se fue el básquet, se fueron los 5.000 tipos que todos los días entraban al club a hacer actividad. Y ahí se perdió mucho. Entonces, en el año 2004, también contemporáneo a mi ingreso a la industria, se plantea esto de la Vuelta a Boedo. Y es del año 2016 y todavía no está resuelto. Pero ¿qué sucedió en el medio? Los socios nos dimos cuenta que teníamos que participar mucho más del club, porque el club estaba en manos de gente que literalmente teníamos dirigentes muy grandes de edad y que literalmente estaban en el estadio de fútbol y no sabían llegar a la confitería de la ciudad deportiva, que es un predio de 26 hectáreas. La discusión era que ese predio está enfrente de una villa, que no tiene posibilidades y demás.
Hoy la realidad de San Lorenzo, por una serie de cuestiones, es otra. Pero en el medio sucedió una ley de reparación histórica, sucedió un plan de compra de metros cuadrados a 2.700 pesos. La gente de San Lorenzo empezó a comprar metros cuadrados y hoy se llevan recaudados 120 millones de pesos. Y todos entendimos que el hashtag de la Vuelta a Boedo era mucho más que un estadio de fútbol. Es más, hoy creo que somos más los que sostenemos que el estadio tiene que seguir donde está y terminarse. Y ese predio de Avenida Plata tiene que ser una mega estructura deportiva que hasta las señoras que juegan canasta tengan un espacio para volver a hacerlo. Entonces, habiendo dicho todo esto, yo traje este hashtag, ¿sí? Y me gustaría que ustedes me cuenten, más allá, yo esto lo vi en fotos, en Instagram, en Facebook y demás, pero no me dice nada, digamos, esto es un hashtag virtual. Me gustaría que ustedes me cuenten qué significa esto, por qué, qué tensiones hay, hacia dónde, cómo debería resolverse. ¿Quién quiere? De a uno, por favor. ¿O qué le genera este hashtag? ¿Sepo? ¿Y el tema se termina ahí o esto puede disparar otras reestructuraciones dentro de la liga? Recién Horacio, cuando tomamos un café antes, me decía, en mesas de café como estas nos llevó 15 años imaginar la Liga Nacional. Entonces, cuando le abrieron la puerta de la Confederación, están listos, sí, teníamos 15 años de preparación. ¿Esto puede abrir una ventana de 5 años más o no? No lo dejen solo al CEPO, alguien más que quiera opinar. ¿Cómo? Están mandando de frente a alguien. Bueno, no los vamos a forzar. Me pareció que es un tema muy en boga, como el no te vayas lío, que opinan todos. Quizás después lo podemos ir charlando en el almuerzo, cosas más chicos. Sinceramente, no me resigno a irme sin conocer un poco más de esto. No soy una persona del mundo básquet ni criada en el básquet. Sí tengo unos años ahí de ir acercándome y algunas experiencias. Y bueno, me parece que es una temática que sí. No te van a escuchar atrás, Juan. La liga lleva 30 años. 30 años más o menos de que se inició. Con objetivos muy claros, una filosofía que en su momento se planteó para desarrollar el juego nacional. Y creo que eso se cumplió con creces. Lo único que me queda a mí es que durante 30 años estamos hablando de deporte profesional y nunca se cerró la ecuación económica. ¿Sí? Es decir, todos pensamos en cuál era la mejor manera de jugar, de competir, las mejores reglas a utilizar para poder desarrollar el jugador nacional, pero al transformarnos en un deporte profesional, nunca, tal vez en su momento, en su oportunidad, las personas encargadas nunca se dedicaron a cerrar la ecuación económica. Y si hablamos de deporte profesional, hablamos de la empresa. Y la empresa que debería ser manejada como una empresa. Entonces, todas las empresas están hechas para generar dinero. Entonces, yo creo que las preguntas que deberíamos hacernos para plantear hoy, coincido con lo que dice C, porque esto es una cuestión que por una cuestión reglamentaria se entiende a lo mejor que tomar una medida puntual va a resolver el problema que lleva 30 años.
Creo que las preguntas que deberíamos hacernos es la que se haría cualquier empresario a la hora de plantear formar una empresa. Primero, si la empresa genera riqueza. Segundo, si la empresa genera desarrollo. Y tercero, si la empresa es sustentable. Si encontramos alguna respuesta a esas tres preguntas, creo que después todas las otras medidas que se puedan tomar, reglamentarias para gestionar lo deportivo, lo que sea, me parece que tiene sentido, pero mientras no nos planteemos esas tres preguntas. Bien. ¿Alguien más? Sí, yo. Muy bien, ahí me gusta. Vos preguntaste qué significaba ese hashtag, sí. Si es una acción de repudio. Y bueno, si bien la Liga Nacional tiene una historia muy larga, a lo mejor corta para una organización, pero para los que hace más de 30 años que estamos en esto, es una parte importante de nuestra vida. La Liga Nacional arrancó con la idea de un entrenador, ¿sí? Y como dijo Daniel recién, el principal objetivo era el desarrollo del jugador nacional. Se habilitaba la posibilidad de controlar el reparto de los mejores jugadores en diferentes instituciones. Hoy por hoy, en la nueva era, o en la evolución, como se dice, la ecuación económica no está resuelta. Pero desde que tengo uso de razón, no conozco ninguna temporada que se haya pagado menos un honorario a la temporada anterior. A lo sumo pudo haberse pagado el mismo contrato. Entonces, la ecuación de la nueva dirigencia fue abrir más lugares de trabajo, no teniendo la cantidad de personal para cubrir esos lugares de trabajo. Eso es que implica el mercado aumenta. El horario aumenta porque no hay recurso humano para cubrir cada una de esas unidades, que podríamos decir unidades de negocios deficitarias. Sí. En el mundo se pregunta cómo es que en Argentina los equipos no ganan dinero. Es muy sencillo. Los dirigentes no saben decir que no. Y lamentablemente, en esta nueva generación dirigencial, siempre se ataca al estamento que es el protagonista, que es el que lleva a la gente a la cancha. Y lo que no se entiende es que, a diferencia de lo que puede ser un jugador de la NBA, en la NBA los jugadores tienen pensión. Independiente de la millonada de dólares que gana cada uno, pero este año la NBA subió su tope salarial, que es un límite de lo que uno puede gastar obligadamente dentro de cada equipo, en 20 millones más de lo que su empresa, que es la NBA, genera. O sea que todos los equipos están obligados a gastar 20 millones más y gastarlos, no guardarlos en una caja. Entonces, en Argentina, esta nueva dirigencia quiere imitar a la NBA sin tener el dinero de la NBA. Y abriendo más cantidad de lugares sin tener el personal adecuado. Entonces, la idea de Leon Nasnudel, que fue nuestro mentor y amigo, era concentrar en los lugares, no muchos, a los mejores para que jueguen contra los mejores. De esa manera, la consecuencia inmediata era tener selecciones nacionales competitivas a nivel internacional. Ese paso se cumplió. Hoy por hoy la ecuación es completamente inversa. Hoy no se quiere desarrollar al jugador nacional. Se quiere desarrollar a jugadores extranjeros con el leitmotiv de bajar el salario. Como si los jugadores extranjeros no tuvieran representantes, porque en el mundo, vos lo debes saber, el que no tiene representante no trabaja. Bueno, ese hashtag, o hashtag como se dice, muestra la reacción de un sector. Y acá, el sector que organizó la Liga Nacional a nivel idea, ni siquiera fue consultado, ni siquiera se dio participación para poder opinar, salvo cosas escritas en las redes sociales. Sí. Pero oficialmente, la dirigencia nueva, que son 4 o 5 que manejan la mesa directiva de la Asociación de Clubes, y no con esto quiero hablar temas políticos,
pero lamentablemente son los que manejan nuestros destinos. Lo ponen a los entrenadores en situación de tener que armar lo que cada uno pueda con la cantidad de extranjeros que pueda, porque si no, no puede competir en una competencia donde hay más cantidad de fábricas abiertas que las que podemos tener. No sé si me estoy explicando bien. Más cantidad de equipos. Claro. Entonces, más equipos, menos jugadores, obviamente la ecuación no da. Pero ninguno quiere irse de la élite. Ningún dirigente quiere irse con su equipo de la élite. El otro día me llama un dirigente importante de la mesa directiva para decirme que, pues yo criticaba, obviamente yo tengo un espacio, si bien soy entrenador, tengo un espacio televisivo por internet que estuvo 10 años en el canal de cable, para decirme que no podía salir a jugar. Y contrató a un jugador argentino de 1.600.000 pesos al año para esta temporada. Entonces yo le pregunté, me alegro mucho por el jugador y me alegro mucho por su institución porque lo puede pagar, porque el jugador vale cuando alguien lo paga. Ahora, ¿por qué no puede jugar? Porque con el resto de las contrataciones no quiere pagar mucho. Entonces lo que no entiende el dirigente, porque no es profesional, como decía antes Daniel, es que tiene que rodearse de esa red humana que vos decías, y que entienda y que le pueda explicar que si uno tiene de uno, de 1.600.000, no puede tener uno de 20.000. Porque la ecuación en la armonía se rompe. Se rompe el equipo. Y no el equipo. Y ninguno quiere dejar de jugar. Entonces quieren competir igual y provocaron esta situación de liberar las fichas de extranjeros. Mi conclusión es para no empezar la liga, pero del lado de la patronal, dándole la responsabilidad a los jugadores o a sus representantes de que ellos tomen la iniciativa de iniciar un acto de protesta que es simplemente evitar contrataciones, entre comillas. Porque este año el mercado más o menos en un 60-70% ya está prácticamente contratado. Entonces esta dirigencia va en contra de la filosofía de la liga y es resorte de todos los sectores, entre ellos los entrenadores, que lamentablemente no tenemos esa participación porque dicen escuchar, pero el diálogo no es fructífero. Y veremos cómo termina la historia. Yo creo que hay que hacer un solo cambio en la Liga Nacional. Nada más. ¿Sería? Así que dejo el signo de interrogación. Bien, muchas gracias. ¿Alguien más? No. Abríamos una puerta que sabíamos que hay opiniones diferentes. Ese es el juego. No, ese es el juego. Está clarísimo. Está clarísimo. Bueno, ¿nadie más quiere contar algo acá? Tenemos a Víctor, venezolano. Buenos días a todos. Bueno, yo lo que quiero aportar es 15 minutos más. Veo la realidad que están planteando aquí a nivel nacional y ilustrarles un poco desde mi óptica la realidad del baloncesto en mi país, Venezuela. Allá en el año 73 comenzó la liga llamada Liga Especial de Baloncesto. Se creó una liga. En principio eran 5 o 6 equipos en su momento. Hubo jugadores importados de los Estados Unidos que fueron a jugar para allá. Creo que muchos conocieron a Sam Shepard, jugó con la selección de Venezuela un gran tiempo, se nacionalizó venezolano. Y aportó mucho en cuanto muchos jugadores siguieron esa escuela de imitarlo, inclusive de seguir sus enseñanzas. Cuando se logra el objetivo en su oportunidad de llegar a los Juegos Olímpicos de Portland, en los Juegos Olímpicos de Barcelona, en el Olímpico de Portland, la liga cambia su nombre a Liga Profesional de Baloncesto y se llama LPB. ¿Qué ocurre? Se denomina esa denominación y se adoptan ciertas normativas propias de la NBA. Por ejemplo, se colocaron por lo menos en el torneo, se jugaba 4 cuartos, como se juega en la NBA, pero a su vez se colocó 6 faltas por jugador, un juego más físico, con ciertas libertades en el juego interior. ¿Qué ocurrió con esto? Que hubo equipos que no tenían el presupuesto justamente para pagar jugadores de cierta valía y
se le dio la posibilidad de dar un extranjero adicional para que ocupara esa plaza. ¿Qué generó ello? Se hablaba de una liga de desarrollo que se jugaba en lo que llamamos en la época vacacional, es decir, entre el mes de julio en Venezuela y mes de octubre aproximadamente. Y esa liga no tenía, si bien tenía equipos que estaban allí, esa liga no tenía, digamos, una comunicación o un conocimiento a nivel mediático, muy poca transmisión televisiva, muy poca transmisión por prensa, e incluso jugadores que estaban, equipos, se formaban equipos con jugadores que estaban en la liga principal, y no daba oportunidad entonces a esos jugadores emergentes de poder participar y desarrollarse. Eso generó ciertas discusiones, ciertos problemas, tanto así que en la LPB se logra una expansión hace 5 años aproximadamente, 2 equipos adicionales, se le da la posibilidad de jugar con 3 importados en cancha. Sigue la discusión, un sector manifiesta que la liga profesional no es para desarrollar jugadores, sino es una liga espectáculo. Otro sector dice, no, está la liga profesional, pero para ser profesional debe primero ser considerada bien pagada económicamente, ecuanimidad para todos los jugadores en cuanto al pago y darle posibilidad a esos jóvenes también de participar. La problemática que ustedes están viviendo aquí, más o menos, lo que se observa, ocurre exactamente en Venezuela. Actualmente la liga profesional está en discusión a esta fecha sobre 3 importados en cancha, 2 en cancha, y hay un enfrentamiento entre la Federación de Baloncesto y la liga. Ahí se han sentado a conversar. Y lo que ocurre es que en la liga se rota anualmente o cada 2 años, se rota la dirigencia y son dueños de equipo. Es evidente que cada dueño de equipo habla por su propio interés. ¿En qué sentido? Bueno, yo quiero ganar, quiero lograr títulos y lo voy a lograr aquí. Pero no hay realmente una estructura que permita el desarrollo de los jugadores. Hay muchas ligas, ¿no? Hay ligas juveniles, ligas distritales, ligas en las provincias. Pero no hay una estructura de liga de desarrollo donde el jugador se forme y salte al equipo grande. Eso no lo hay. Muy bien. Bueno, si no hay nadie más, lo último que les quería contar o repasar era hacer un cierre contándoles brevemente nuestra plataforma. Como les decía, trabajamos comunicación y relacionamiento en la industria deportiva. Este es un poco el mapa de lo que hacemos, lo tienen en la revista. Iniciamos en 2007 con la revista AD, generamos desayunos de la industria deportiva, encuentros de ejecutivos que van dedicados un poco más a gente de empresas que se vincula con el deporte. Tenemos nuestro newsletter online que llega cada 15 días a un universo de 10.000 profesionales. Si entran a info@estiload.com se pueden suscribir. Y este año vamos a hacer la segunda jornada gestión y deporte en la Facultad de Derecho. Están todos invitados. Hay un dato que no es menor, nada de lo que hacemos, cada vez que digo esto me agarra como una cosa, nada de lo que hacemos tiene costo para quien lee la revista, obviamente los canales online no, y nuestros eventos no tienen costo de inscripción, pero sí, cada vez somos como más focalizados a la hora de convocar, pensando qué orador tenemos, a quién le puede interesar y demás. El año pasado en esta jornada hablamos de derecho deportivo, con gente de la Facultad de Derecho y algún abogado especialista en eso. Vino Juan Pablo Barsky a hablarnos de los últimos 25 años de los medios de comunicación y el deporte. Lo tuvimos a Matías Lamen contando los primeros 1.000 días de gestión en esta nueva gestión de San Lorenzo. El hombre que está allá arriba es el director ejecutivo de la Asociación Argentina de Golf, es Belio Spano. Él nos habló de los desafíos del golf, sobre todo con esta vuelta al mundo olímpico y demás, y estuvimos repasando lo que es el proyecto de Bahía Basket con la gente de Beber y demás. Este año vamos a tener como oradores confirmados a Daniel Jakubovic, hablándonos sobre la gestión profesional del deporte, a Mario Mosia, secretario general del Comité Olímpico Argentino, va a venir la gente de la Liga Nacional de Básquet a contarnos su modelo de gestión. Y seguramente tendremos un panel de deportistas de elite para que los profesionales, asisten 120 profesionales,
puedan hablar de manera directa con profesionales de élite, campeones mundiales o medallistas olímpicos. Seguramente esté Jessica Bupp de boxeo, la Tuti, Pilar Geijo y algún medallista olímpico más, tres o cuatro, para que la gente pueda hablar directamente con ellos y conozcan de qué manera ellos también trabajan su carrera, su día a día y su después de carrera, ¿no? Esto va a suceder el 6 de octubre en la Facultad de Derecho. Ahí en gestionydeporte.com.ar tienen la posibilidad de entrar, conocer un poco más y a inscribirse. Desde luego los esperamos. Y esta es una frase muy de abuela, pero que a mí me encanta cerrar con esto, que es que yo realmente creo que todo lo que uno da de buena manera y bien intencionadamente vuelve. Lo que es de mala manera y con mala intención lo dejamos de lado. Yo apuesto a esto, así que de mi parte nada más y muchas gracias a todos.